Campeones y campeonas, bienvenidos. Hoy nuevamente aquí en Pilas Bloques, segundo ciclo. Vamos a cumplir un desafío de este ciclo, en este caso instalando juegos. Vamos a dar clic en instalando juegos y ya nos está cargando el reto. Vamos a ver en qué consiste. Dice lo siguiente: Ramiro tiene que instalar un juego en 3 computadores para divertirse con sus amigos. Los pasos para instalarlo en cada uno son: encender, escribir la contraseña ABC, instalar el juego y apagar la máquina. Tenemos una pista, dice: aprovecha que en cada compu hay que hacer el mismo trabajo. ¿Qué deducen ustedes de la pista? Resulta que ahí podemos hacer algo que nos ayuda a repetir un procedimiento, ¿lo recuerdan? Pues un bucle, ¿cierto? Bueno, vamos a empezar. Nos dice que tenemos que crear un procedimiento. Por lo tanto, vamos a ver qué tenemos. Tenemos en primitivas pasar a la máquina, es decir, pasar a la siguiente computadora, prender la computadora, apagarla, escribir ABC e instalar el juego. En procedimientos, bueno, podemos definir hacer algo y en repeticiones tenemos el bucle. Vamos a ir a procedimientos, vamos a definir un procedimiento. En este caso, podemos definir el procedimiento como instalar el juego, ¿cierto? Instalar el juego, que es prácticamente lo que se requiere en este reto. Vamos a ayudarle a Ramiro a hacer esa tarea. ¿Qué tiene que hacer para instalar el juego? En una primera medida, vamos a ver, tendría que prender la computadora, ¿verdad? Luego de que encienda la computadora, dice escribir la contraseña ABC. Escribir la contraseña ABC. Vamos a primitivas y no tenemos un procedimiento que nos diga escribir contraseña. Tenemos solamente escribir ABC. Podríamos colocarlo dentro del mismo procedimiento o hacer un procedimiento nuevo. Lo más adecuado sería crear uno para escribir contraseña, ¿cierto? Escribir contraseña. Listo, ya tenemos el procedimiento. En ese procedimiento, ¿qué tendría que hacer? Pues escribir el orden. En este caso, A, primero escribir A, ¿cierto? Posteriormente escribir B, luego, vamos a encastrarla y encajarla, luego escribir C. Ya tenemos el otro procedimiento. Fíjense que aquí en procedimiento ya se me creó escribir contraseña. Podemos arrastrarla y colocarla debajo. Ya tenemos varias situaciones para poder cumplir con el reto a Ramiro. Dice escribir, encender, listo, instalar el juego. Vamos a ver si en primitivas hay algo que nos diga instalar juego. Sí, efectivamente. Entonces lo colocamos aquí en este procedimiento general. Y finalmente dice apagar la máquina. Vamos a primitiva nuevamente y me dice apagar la máquina, ¿correcto? Listo, ya tenemos ese procedimiento. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, recuerden que ahí no se ejecuta absolutamente nada, vea. Tenemos ejecutar y dice faltan bloques de comandos acá. Recuerden que todo tiene que ir en el bloque principal. ¿Listo? Al empezar a ejecutar, por lo tanto, ahí vamos a colocar algo que nos ayuda a repetir, es decir, un bucle de repetición porque hay 3 computadoras, entonces se va a repetir ese procedimiento. ¿Cuál procedimiento? Entonces él tendría que pasar primero a la máquina, ¿verdad? O al computador. Entonces vamos a ir a primitivas y le digo pasar a la computadora. ¿Listo? Estando en la computadora, ¿qué tiene que hacer? Instalar el juego, es decir, que se va a cumplir todo lo que esté dentro de este procedimiento. Vamos a ir a procedimiento y le digo que instale el juego. Lo coloco dentro del mismo bucle porque es algo que se va a repetir 3 veces. Vamos a ejecutar a ver qué ocurre. Vamos a correr un poquito, a ampliar la pantalla. Vamos a correrlo por aquí a ver qué ocurre. Listo, ejecutemos de forma lenta. Listo, estaría muy bien en la primera máquina. Escribe contraseña, pasa a hacer este procedimiento, instala el juego, apaga la computadora. Vuelve acá, listo, vuelve al procedimiento general, escribe aquí la contraseña, muy bien, apaga la máquina, pasa a la siguiente, muy bien, prende, se está ejecutando todo este procedimiento, instala el juego y apaga la computadora. Excelente, hemos cumplido con el reto.
crea un nuevo procedimiento, una nueva forma de cumplir con este desafío. Nos vemos en un próximo video.